Hola, bienvenidos a mi nuevo video tutorial de C y C++ en consola. Comencemos. El tema a tratar el día de hoy será acerca de la sentencia if-else. ¿En qué consiste if-else? Es una sentencia que nos permite realizar acciones, ya sea hasta en la vida diaria, hasta en la programación. Si lo viéramos este tipo de sentencia en un ejemplo de real, podría ser el siguiente: si voy a la casa de mis tíos, la acción sería: no podré ir a la fiesta de mis amigos. Si no, me la perderé. Esa sería la otra acción. Si pueden alcanzar a detectar la condición y las acciones, podemos ver que hasta este tipo de sentencia se da en la vida diaria. Una vez más lo voy a decir para que ustedes traten de analizarlo. Y esto va de nuevo así: sí, voy a la casa de mis tíos, no podré ir a la fiesta de mis amigos. Si no, me la perderé. Si alcanzaron a analizar y ver la condición de nuestro if y la acción que pasará si se cumple esa condición, y el else cuando no se cumpla esa condición, podemos ver que hasta la vida real se puede hacer el uso de la sentencia if else. Bueno, continuando ahora con un ejemplo de programación, vamos a ver nuestro código, donde yo haré el uso de los números aleatorios, donde aquí puedo generar números del 1 al 15 y declaro una variable de tipo entero llamada number que se almacena un 0, donde mando a imprimir en pantalla para que el usuario ingrese un número, donde hago el uso de scanf, donde dependiendo el número que genere mi número aleatorio, entrará a hacer alguna de estas dos acciones. Por ejemplo, vamos a compilar el código para que se pueda visualizar mejor el uso de este if else. Voy a teclear un 1 y nos dice 1 es menor que 3, es correcto, y podemos entrar aquí: 1 es menor que 3, es verdadero, entonces entra a hacer todas las acciones que se encuentren en este apartado. Ahora vamos a hacer otra compilación, pero ahora con el caso contrario, si fuera falso, y voy a poner un número 20, ya que mis números aleatorios llegan hasta 15. Como podemos observar,
dice 20 es mayor que 7, donde hacemos de nuevo la misma comprobación de la condición, donde dice 20 es menor que 7, pues es falso. Entonces, por lo tanto, entra, si no es verdadero esta condición, entonces ven para acá y haz esto que te pido. Y por lo tanto, para poder hacer un if, podemos ver que aquí la palabra reservada es if, donde después enseguida se hace un paréntesis abierto, donde enseguida va la condición que queramos realizar cuando nuestro if trabaje, donde una vez que termine de escribirse la condición, finaliza con un paréntesis de cierre, donde enseguida sigue una llave de donde se abre y una llave de finalización, donde en medio se escribe todo el código que queremos que realice cuando esta condición sea correcta. De lo contrario, de la misma forma, se hace la palabra reservada else, donde abrimos una llave y finalizamos con otra, donde hacemos también, donde en medio de estas dos llaves ponemos todo el código que queramos que realice cuando sea falso nuestra condición. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan entendido. De igual forma, ya saben, pueden dejar sus comentarios en mi canal o bien desde la página de Facebook. Cada vez somos más, eso me pone muy contento. Quiero agradecerles a todos, ya que todos forman esta página, esta comunidad que se está generando, y yo estaré aportando todos los conocimientos que sé hacia ustedes para que ustedes puedan aprender este mundo, este lenguaje, y puedan hacer sus propios proyectos y conocerse a sí mismos como los grandes programadores que son. Bueno, también no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos estaremos viendo hasta el siguiente video tutorial. Un saludo a todos y diviértanse.